Es el tercer año que empiezo yo la charla esta de este ciclo que yo creo que cada vez más gente va conociendo y que también pues, les animo a ustedes a que no pierdan esta costumbre tan sana de venir porque hay unas conferencias realmente maravillosas de mis compañeros. Bueno, pues efectivamente iba a hablarles un poco del magnetismo y del cuerpo humano este año. Entonces, antes he tenido que cambiar un poquito porque hay un poco de ruido, ahora verán ustedes. El magnetismo es, junto a la electricidad, lo que se llama el campo electromagnético, una de las cuatro fuerzas conocidas fundamentales de la naturaleza. Y eso tiene unas características y entre ellas estaría ser la más familiar de todas. La más familiar en el sentido que la biología, que es lo más accesible a nuestros sentidos, es una parte más relacionada con la química. Y la química y la biología, la química, es un aspecto del electromagnetismo. Es decir, quien gobierna los fenómenos químicos son las fuerzas electromagnéticas. Por eso digo que es la fuerza más familiar para nosotros. La gravedad, donde tiene una importancia y una relevancia única, es en el mundo de estas dimensiones grandes, cuando estudiamos la cosmología, el universo es responsable de la formación de las galaxias, etc. Pero la fuerza responsable de todas estas manifestaciones más provincianas para nosotros, es decir, más localizadas, como es la biología, pero que eso no quiere decir que no sea importante. Amable, si quieres te puedes coger esta silla. No me... Estupendo. Bueno, entonces están regidas por el electromagnetismo. El electromagnetismo, a su vez, es una parte interesante de la física porque está hecha hace ya muchos años, o sea, está hecha, es decir, se conoce los aspectos fundamentales del electromagnetismo con una belleza particular que es la, la axiomática que encierra toda la fenomenología, que son las ecuaciones de Maxwell. Muchas veces hemos hablado de cómo esas cuatro ecuaciones contienen los millones y millones de observaciones y hasta ahora nadie ha visto algún efecto que ponga radicalmente en duda estas cuatro ecuaciones. Quiero decir, sobre todo, si pensamos que están escritas en el siglo XIX y luego, desde el comienzo del XX, hubo una gran revolución en la física. Y esa revolución que obligó a modificar muchos aspectos que se creían básicos, dejó intactas las ecuaciones de Maxwell. De tal manera que luego, con el desarrollo de la teoría cuántica de campos, de las interacciones electromagnéticas, etc., pues se vio que no hay, yo creo, ninguna ciencia que, tratando de hechos de la realidad, tenga alcance la precisión de todas las predicciones cuantitativas de la teoría electromagnética. De tal manera que esta interacción y su teoría, teoría física, ha servido, sin duda, de paradigma para cualquier desarrollo posterior de disciplinas que tuvieran la pretensión de ser científicas. Sería parecerse al electromagnetismo. Muy bien, pues quería decirles que hace poco, ayer, el día 30 de enero, apareció en Nature un artículo que veremos ahora sobre el cual yo había oído por vez primera reflexiones en torno a este tema hace 36 años, en 1978, este artículo, que es del presidente de la Academia que me acaba de presentar, está escrito en el libro que hicimos de homenaje al centenario del nacimiento de don Blas Cabrera en Canarias en el año 78. Y en él, yo me acuerdo que fue era profesor mío de la facultad, profesor Galindo, y claro, atendía mucho a todo lo que decía entonces, como he seguido luego haciendo, y acudía a su charla allí en Canarias con mucho interés por irle a hablar de... Me acuerdo que acababa el artículo diciendo, hay muchas razones para que existan monopolos magnéticos, y hablaba de la belleza y de la consistencia, que luego decía que don Blas Cabrera hubiera dicho más como Faraday, bueno, está muy bien la belleza y la consistencia, pero vayamos al experimento, ¿te acuerdas que acabas así tu artículo? Y nos hablaba de, por ejemplo, algo tan realmente bello como sería
la invariancia bajo las transformaciones de dualidad de las ecuaciones de Maxwell, ya que, quiero decir, la ruptura de la simetría entre el campo eléctrico y el campo magnético es, desde el punto de vista de la teoría de campos, que el campo eléctrico tiene fuentes, una carga eléctrica, de ella salen líneas de campo, es el manantial del campo. Sin embargo, en el campo magnético no hay manantiales, no se han observado manantiales. Y Dirac, en este artículo que tengo aquí del año 31, que escribió en los Proceedings de la Royal Society, pues hacía una serie de disquisiciones sobre cómo tendría que ser la topología del espacio para que hubiera un monopolo magnético. Hace, como decía, el 30 de enero apareció este artículo en Nature, en la cual dicen que se observa el monopolo de Dirac. Y es un trabajo que, como le comentaba yo ahora al profesor Galindo, que lo que reporta no es la existencia de ese monopolo como partícula que se ha venido buscando experimentalmente tanto tiempo, sino lo que reporta es una verdadera obra de arte de la manipulación que permite lo que se llama un condensado de Bose-Einstein hacer con un potencial magnético, con el potencial magnético, y es que se puede moldear un potencial magnético que cumpla la topología de la que hablaba Dirac para que hubiera un monopolo de magnético. Y esto es lo que han hecho estos señores, y es un artículo realmente aconsejable, y nosotros pensamos organizar unos seminarios sobre estas cosas en el instituto. Bien, vamos a empezar con este tema de hoy, con una pregunta tan sencilla que es para cuando, es la que yo planteo cuando siempre dicen algo que es muy común, que es preguntarme si verdaderamente los campos electromagnéticos son peligrosos para la salud o no son peligrosos para la salud. Y ahora, concretamente, cuando anunciamos este ciclo, el título de mi charla, cuando he ido a dar esta charla, por ejemplo, a algún sitio de provincia, y me preguntan los periodistas el día antes que te hacen una entrevista por la radio, esto siempre me preguntan, bueno, ¿y usted nos va a hablar del peligro que tienen los campos electromagnéticos? Y ahora ya, que está un poquitín más, más moderada esta preocupación, lo que sí hay es la otra también. Ay, nos va a hablar del colchón magnético y todo esto que cura y tal. Bueno, yo cuando digo que voy a hablar del cuerpo humano y el campo magnético, quiero decirle a ustedes que voy a centrarme en dos aspectos. En primer lugar, me voy a centrar en ver cómo naturalmente el campo magnético, como les he dicho, todo lo que ahí funciona es química, y la química es pura interacción electromagnética, produce campos magnéticos. ¿Cómo hay campos magnéticos producidos por el mero proceso de la vida ordinaria? O sea, la vida biológica está vinculada con campos magnéticos de forma muy profunda. Y lo que voy a poner énfasis es ver cómo se usan estos campos magnéticos que se conocen desde el punto de vista tecnológico, la tecnología de la salud, lo que se llama la medicina, pues ver cómo se aplican, se aprovechan esos campos magnéticos para tener técnicas que sean técnicas, sobre todo voy a hablar de las que están bien establecidas, que son técnicas de diagnosis. Voy a hacer una referencia a la magnetoencefalografía y luego a la resonancia magnética nuclear. En la segunda parte voy a hablar de cómo se utilizan artificialmente materiales magnéticos para introducirlos en el cuerpo humano y también hacer algunas funciones como pueden ser terapéuticas o de diagnosis. Entonces, fíjense que cuando preguntan esto de los campos electromagnéticos, antes de entrar en más detalle, pues hay que pensar y conviene pensar que si nosotros estamos viviendo es porque hay luz del sol. La energía que hay en la Tierra utilizable, toda la energía es la que proviene del Sol. Y esa energía que se produce por fusión nuclear en el Sol nos llega a nosotros, el cable de alta tensión que nos trae la energía, es la onda electromagnética, la luz, que es campo electromagnético puro. O sea que si no fuera por este campo electromagnético que constantemente está bañando la Tierra, no podría haber vida.
Cualquier tipo de energía que piensen ustedes que se utiliza proviene de la energía solar en último término. Porque piensen la energía eólica, los vientos, esto viene del sol, de la diferencia de temperatura. Es decir, no hay ninguna energía. Y la energía de formación, pueden decir la energía nuclear, la energía nuclear que hay en los núcleos de los átomos, que esos átomos se han formado en las estrellas y esos pueden producir, producen fotones, se producen radiación, campo electromagnético. Es decir, es muy difícil encontrar cualquier energía que no provenga en definitiva de la energía del sol, que es la responsable que se hayan hecho esos cúmulos con la función clorofílica de plantas fósiles, que es lo que llamamos los petróleos, todas estas cosas. Es decir, todo está vinculado con esta energía, que es la fuente que nos mantiene. Luego, si no hubiera campos electromagnéticos, esto sería pues distinto. Y, entonces, un primer ejemplo de campos magnéticos que hay en el cuerpo humano lo da el cerebro. El cerebro, que es sin duda uno de los frutos de la evolución de mayor complejidad, y que verdaderamente, si uno no está muy convencido, es decir, si no se entiende bien esto de la evolución, no es nada intuitivo que un cerebro surja de la evolución natural, porque es bastante complicado. Bueno, pues fíjense que el funcionamiento del cerebro está basado en la forma de transmisión de las señales por corrientes eléctricas, que son las corrientes que recorren los axones y los bloques de axones que unen las distintas neuronas que forman el córtex y el cerebro antiguo. Y que eso se transmite de la misma forma a través de todo el sistema nervioso. Estas corrientes eléctricas, como ya descubrió Ørsted muy a comienzos del siglo XIX en Copenhague, estas corrientes eléctricas desvían la brújula. Es decir, son corrientes, las corrientes eléctricas producen un campo magnético. Luego, cada vez que se está activando una neurona, en torno a ese axón que recorre la corriente, se está produciendo un campo magnético. Este campo magnético es pequeñísimo. Entonces, evidentemente no hay ningún sensor que el campo magnético que produce la corriente que recorre un axón sea capaz de detectar. Pero cuando se activan zonas del cerebro, se activan millones y millones de axones coherentemente en una zona. Y ya cuando hay tantos millones de axones con la corriente, ya producen un campo que ya existen sensores suficientemente sensibles para detectar. Estas corrientes que recorren, aquí ven el axón este. Este es el axón por donde va a estar la funda de mielina, pero por dentro va el axón. Por ahí pasa la corriente y esa corriente es la que se ve. Muy bien. Entonces, se puede, de hecho funcionan, construir una serie de equipos, un equipo que se basa esencialmente en cientos de sensores que se ponen en el cuero cabelludo, que pueden detectar el campo magnético que producen los la actividad cerebral, es que la actividad, las corrientes neuronales. Entonces, de esta manera se puede, y esto es una cosa importante, es decir, es muy difícil, sabiendo cuáles son los valores de los campos en esos distintos sensores, saber cuáles son las corrientes neuronales donde están que han producido esos campos. Ese es un problema matemático muy complicado que se llama el del problema inverso, resolver el problema inverso, que es, dados los valores de un campo vectorial en muchos puntos, saber, inferir cuáles son las fuentes que producen esos campos. Lo más fácil es el problema directo, es dar a un chico en el examen, le dices, por aquí hay una espira que pasa una corriente, calcula el campo en este sitio, y sabiendo la geometría de la espira y la posición del punto, se calcula. Ahora, diciéndole a un señor, en este punto hay este campo, sepa usted las fuentes, es imposible. Pero si das valores en muchísimos puntos, sí que con eso puedes hacer un problema que se llama filtro, un filtro espacial, que puedes inferir dónde están las fuentes. Entonces, este método, desde el punto de vista de medir los campos electromagnéticos para localizar las fuentes, es un método que no es muy bueno. Es muy bueno para que haya matemáticas y se hagan artículos de matemáticas del problema inverso y todo esto.
Sin embargo, tiene una ventaja muy importante y es que tiene una alta resolución temporal. Se puede seguir en el tiempo cómo ha ido cambiando la actividad cerebral. La actividad cerebral es algo que hay que estudiar, es la fisiología del cerebro, y que no se ha estudiado porque no se puede estudiar de otra manera. Es decir, fíjese, a ver, ¿a quién se le ocurre? Igual que la anatomía del cerebro se conoce muy bien, porque en una autopsia se puede ver perfectamente cómo está organizado aquello. Ahora, ¿cómo funciona un cerebro? No hay forma decente de conocerse, insisto en lo de decente, ¿no? A no ser que se hagan técnicas de este tipo. Entonces, la magnetoencefalografía va a permitir resolver en tiempo muy bien la actividad cerebral. Nosotros hemos hecho estudios en colaboración con el doctor Lafuente, que está aquí, del Gregorio Marañón, estudios simultáneos en los que utilizamos este método de resonancia. Esto es lo que con resonancia pues, se puede obtener más o menos de una actividad. Esto es un trabajo que hicimos hace unos años, que era ver con una nota musical qué parte del cerebro se excita cuando se escucha una nota digital, con muchos voluntarios, pues que hacíamos esta experiencia de hacer ver cómo es el campo y a partir del campo, con las matemáticas que desarrollamos, obtener las fuentes. Y esto es como se ven los tres cortes del cerebro, lo rojo es lo que se enciende en el cerebro cuando se oye una nota musical, ¿no? Bien. Entonces, hemos hecho para lo que podríamos pensar en principio que fuera muy bueno, muy interesante, sería combinar la resonancia magnética nuclear que permite ver con nitidez las zonas activadas sin tener que hacer todo el proceso matemático, pero al mismo tiempo con la magnetoencefalografía para hacer una resolución temporal mucho más precisa de los procesos, y en eso estamos. Entonces, cuando hablamos de esto, lo que es importante es ser sensibles a lo que son los valores de las magnitudes, a los órdenes de magnitud. Que es evidente que si hay una corriente eléctrica hay un campo magnético, pero claro, ¿cómo se mide ese campo magnético? Hasta que no hay sensores que miden campos, fíjese usted lo que le voy a decir, 8 órdenes de magnitud más pequeños que el campo magnético terrestre, que el campo ambiente. Claro, para medir con resolución 8 órdenes de magnitud por debajo del campo ambiente, hay que tener un equipo muy caro y muy, muy desarrollado, que son los SQUIDs. Son magnetómetros que están basados, curiosamente, en la cuantificación del flujo, que es un tema muy importante en esto que hemos estado hablando de los monopolos y de todo esto. Es decir, está muy vinculado con la física más básica, el SQUID, el magnetómetro este de interferencia cuántica macroscópica. O sea, fíjense cómo, esto es una cosa corriente, siempre ver que el último desarrollo tecnológico de algo no solo es que sea fruto de la ciencia anterior, sino que es lo que potencia la ciencia siguiente. O sea, que hay un bucle ahí que es de realimentación entre ambas cosas. O sea, fíjense una cosa, como ¿por qué es posible medir esos campos? Porque hay unos magnetómetros que están basados en estos principios tan profundos en la física básica, diríamos. Bien, pues les decía que esto se hace con resonancia. Y la resonancia, pues es interesante ver que es otra técnica que está basada en algo tan sencillo como que los átomos de hidrógeno son imanes, los núcleos de los átomos de hidrógeno. Esto es una cosa, también es un imán el electrón del átomo de hidrógeno. Pero ahora a nosotros nos interesa el núcleo, el imán nuclear. El imán nuclear, si viéramos los imanes como es el momento magnético del imán, el imán del núcleo es mucho más corto que el imán del electrón, es mucho más pequeño. Exactamente es aproximadamente 2.000 veces, una 2.000ava parte del momento magnético. Es decir, el momento magnético del electrón es así, el otro no le veríamos, es pequeñísimo. Sin embargo, hay técnicas que utilizan ese momento magnético tan pequeño del núcleo, estoy pensando ahora en el efecto Mossbauer, que en un laboratorio de magnetismo es una técnica habitual, el efecto Mossbauer, que es una técnica de resonancia, y que se mide el momento magnético de los núcleos, y que sirve para saber cómo están distribuidos los átomos magnéticos en una red cristalina. Es decir, que no porque sea pequeño el momento magnético del núcleo, no es más utilizable con inteligencia, con técnicas de mucho valor. Entonces, el hidrógeno, saben que es el elemento más abundante en el universo,
pues dentro de los que conocemos la clasificación periódica más abundante en el universo y también el cuerpo humano. O sea, piensen que nosotros tenemos un 60% de agua y el agua es hidrógeno y que todas las moléculas y macromoléculas que forman la textura íntima de la vida, pues las proteínas, todas tienen hidrógeno. Es decir, el hidrógeno es el elemento más abundante en el cuerpo humano. Y como es un imán, pues se puede aprovechar ese imán que tienen tantos átomos para hacer cosas, ¿no? Estos son los representa esta imagen los momentos magnéticos de los núcleos de hidrógeno. Entonces, cuando hay un campo magnético, bueno, desde un punto de vista cuántico hay dos probabilidades, si que esté para arriba o que esté para abajo el momento magnético, hay unos para arriba, otros para abajo. Bien, y lo que es importante es que da lugar a una resultante, a una emanación resultante paralela al campo, eso que se llama esto sería el paramagnetismo nuclear. Y cuando está actuando el campo magnético, existe una precesión, es decir, como una peonza, los momentos magnéticos precesionan en torno al campo. Y esta precesión se hace con una frecuencia que es proporcional a la intensidad del campo. Entonces me dice usted, bueno, si están precesionando, ¿por qué cuando nosotros aplicamos un campo magnético al final se ponen más en esta dirección que en otra? Porque esa precesión dura muy poco. Esa precesión es un movimiento del núcleo, un movimiento de precesión, un movimiento de giro del spin del núcleo. Y todo movimiento en un medio que está en contacto, quiero decir, en un medio que es un foco, que hay interacción, pues lo que tiende es a frenarse. Si uno lanza una cosa con una cierta velocidad inicial, todo el mundo sabe que se para por rozamiento, porque intercambia esa energía y hace aumentar la entropía del sistema y se frena. Entonces, cuando aplicamos un campo, todos los momentos magnéticos empiezan a girar, y empiezan a girar con una cierta frecuencia, pero parte de esa energía que tienen de la precesión la transmiten al foco térmico y en un tiempo que se llama el tiempo de relajación, pues ya se paran y por eso al final están unos más para arriba que para abajo cuando se han parado. Pero esta, como se conoce bien la frecuencia a la que estos momentos precesionan, pues se puede, igual que cuando se conoce la frecuencia de un columpio, se puede mantener el movimiento sin más que darle al columpio fuerza con la misma frecuencia. Pues se puede mandar un campo electromagnético, una onda electromagnética de esa misma frecuencia y entonces, en vez de pararse, resuenan, absorben energía y se mantiene el giro. Entonces, de esta forma, lo que se hace es lo siguiente. Esto es el esquema de cuando le meten a uno en el tubo este del campo magnético. Por cierto, que ese campo magnético suele ser superior a un Tesla en todos los casos. Sé que el límite de campo magnético recomendado por la Unión Europea de campo estático pues son la milésima parte de esto. Pero bueno, por estar media hora ahí en un Tesla nadie ha salido mucho más tonto que ha entrado ni más listo. Quiero decir que no pasa gran cosa. Bueno, entonces, cuando actúa ese campo magnético, empiezan a precesionar todos los momentos. Y se puede hacer una cosa, que es, se manda entonces una radiación, como se ve aquí, aquí pone dos, estas son unas transparencias que me ha prestado muy amable el doctor Lafuente. Entonces pasa lo siguiente, cuando enviamos un campo ponemos un campo magnético fijo, que es el que produce el imán grande donde está metido uno en la resonancia, ¿no? Y ese campo pone a precesionar todos los momentos magnéticos, pero los momentos magnéticos se paran porque lo que se llama el tiempo de relajación ha pasado y se están quietos. Entonces, localmente mandan un pulso de radiofrecuencia a la frecuencia a la que oscilan en esos momentos. Y en esa zona en que ha llegado la radiofrecuencia, los momentos oscilan y se paran con su tiempo de relajación. Entonces, lo que es importante conceptualmente es distinguir que el tiempo de relajación depende mucho de cómo está la interface, o sea, de conectado el momento magnético al entorno, de cómo es la interacción, de cómo le baña térmicamente el entorno. Y según sea el entorno, hay distintos tiempos de relajación. Y en definitiva, lo que mide el aparato de resonancia es los tiempos de relajación distintos que hay de una zona a otra. De una zona que hay unas células que no tenían que estar,
tiene un tiempo de relajación distinto que si tiene las células normales. Y lo que hacen es resolver el tiempo de relajación. Eso es lo que pinta, lo que al final se pinta en colores en la pantalla, son tiempos de relajación distintos. Y esos tiempos de relajación, su contraste se aumenta introduciendo esas nanopartículas y cosas de estas. Pero claro, es a todos los que nos han hecho una resonancia, nos molesta mucho un ruido enorme que hay ahí, que parece como una carraca rota, y es el movimiento del campo magnético. Es decir, hay que producir unos gradientes de campo para saber qué zona estás observando, porque si no, tú observas y no distingues con la señal lo que hay. Y esos gradientes, la producción de esos gradientes de campo, son los que hacen el ruido. Se me mandan la radiofrecuencia y todo eso. Y con esto se ven unas cosas maravillosas. Pero fíjense, si es interesante que, por ejemplo, nosotros ese trabajo que les hablaba antes, que hacemos combinando magnetoencefalografía y resonancia, pues está basado en la magnetoencefalografía, como les decía, porque son corrientes eléctricas que producen campo magnético. Pero el hecho de que oyendo una nota o moviendo un dedo, la resonancia note en qué parte del cerebro se ha activado, está basado precisamente en que la zona activada tiene un distinto balance, el balance bioquímico de la sangre es distinto en una zona activada, que tiene más sangre, que en una zona que no está activada. Y la sangre, se permite el conocer esa cantidad, está basado en el contraste que da el hecho de que la oxihemoglobina es diamagnética y la azul es paramagnética. Es decir, tienen distinto comportamiento. Entonces, ese contraste, cuando hay más cantidad, es el que permite notar que se ha activado una zona. Y puedes ver, a lo que estábamos haciendo nosotros, era un estudio, este estudio de resonancia y magnetoencefalografía, consiste en mover el dedo y ver muy bien con la resonancia qué zonas se están activando y con la magnetoencefalografía cómo se evolucionan en el tiempo esas señales que se producen ahí. Pero vamos, fíjense que las dos cosas usan magnetismo, que es el magnetismo que hay en el cuerpo humano. Bien. Uno de los temas de investigación que llevamos haciendo en el instituto nuestro años es el de hipertermia. El hipertermia consiste en utilizar nanopartículas magnéticas para ponerlas dentro de las células y irradiarlas luego con un campo electromagnético y que se produzca apoptosis, que se suiciden las células malas, ¿no? Entonces, aquí pongo un ejemplo de una nanopartícula que hemos usado muchas veces, no para estas aplicaciones, sino en física elemental, ¿no? En física más básica, porque es una nanopartícula realmente pequeña, porque tiene esto que se ve aquí negro, esta es la nanopartícula, estos son los planos atómicos de la nanopartícula. Como pueden ver, quizá incluso desde lejos, hay muy pocos, hay 8. O sea que hay 8 planos atómicos, es decir, es una partícula muy pequeña, es una partícula magnética. Y esta partícula, que tiene tamaño, tiene un nanómetro, 10, dos medio nanómetros, tiene como un nanómetro, o sea, 10 angstroms, muy pocos planos. Pues esta partícula, al lado de un citoplasma, no es nada, al lado de todas las proteínas que hay en los citoplasmas, las moléculas de proteína, que son muy grandes, son pequeñísimas, es decir, que una molécula, es una molécula de estas de proteína, pues es del orden de 100 o 500 veces esta partícula de tamaño. O sea, quiere decir que... Entonces, lo que se hace con estas nanopartículas es introducirlas en la sangre y hacer uso de este principio. Una célula sana pues se muere a los 60 grados centígrados, pero una cancerosa a los 46. Entonces, lo que hacemos es unas partículas que dejen de ser magnéticas a una temperatura que está entre 46 y 60, de manera que aunque todas las células se coman las nanopartículas, cuando se aplica el campo, antes de llegar a los 60, que es cuando se mueren las sanas, ya no son magnéticas y ya no calientan, pero sí calientan hasta los 50 grados. Este es el trabajo que se ha hecho. Yo quería solamente enseñarles cómo se ve en microscopía, entonces la caracterización de las partículas en tamaño, porque claro, hay que utilizar, es muy difícil preparar estas partículas, porque no es como para un experimento nuestro de física, tienen que ser partículas que sean biocompatibles, tienen que ser partículas
que de alguna forma engañen a los fagocitos, ¿esto cómo se llama? Los del sistema, los que hay en la sangre, ¿no? Para comerse los... Claro, es decir, que hay que engañar a esas para que no se los coman, porque si no, no llega ni la cuarta parte. O sea, es una técnica de muy pluridisciplinar que tiene que englobar a biólogos, a químicos, a médicos, ingenieros, etc. Bueno, y aquí es como se mide ya en el in vitro, por ejemplo, en esto es un conjunto de esas nanopartículas, ver cómo absorben potencia del campo magnético, y es el SAR este, el parámetro de absorción, y entonces hay que usar algunas pues, que absorban bien energía del campo, etc. Pero yo les quería enseñar esta gráfica que dice mucho, que es... Esto, es la, esto de aquí abajo es utilizando estas técnicas, que es el de bright field y fluorescencia, entonces, y esta es la superposición de las dos técnicas, y esto de aquí abajo corresponde a un patrón, unas células que no tienen nanopartículas. Sin embargo, aquí arriba está con bright field y con fluorescencia, si la fluorescencia permite ver unos sitios, unos huecos en el citoplasma de una célula, eso es el citoplasma de una célula, que está en rojo, porque esos huecos del citoplasma son los que emiten la radiación. Entonces, ven, visto con el microscopio, dónde están las nanopartículas. Y entonces lo que vemos superponiendo las dos es que las nanopartículas están dentro de la célula, están en el citoplasma. Y el citoplasma, por la membrana celular, han pasado las nanopartículas, se las come el citoplasma, y el citoplasma se atiborra de nanopartículas, ¿no? Esta es una... en la conclusión de esto. Entonces, aquí se muestra cómo después, estas son las células sin las partículas, aquí es con las partículas, y aquí es después de aplicar el campo, donde se ve precisamente que esas nanopartículas que se han introducido en el citoplasma, con el campo electromagnético producen apoptosis y las células se suicidan cuando... el campo actúa sobre ellas. Bien. Esto ya lo conté en el pasado, pero es una cosa que merece la pena porque es un ejemplo muy parecido al que he dicho del... lo que os he contado del... antes del sensor de campo magnético. Es decir, una idea muy sencilla, pues oye, si eso produce campo, mídelo. Bueno, pues si no hay un magnetómetro que mida ese orden de magnitud, pues no se puede. Esta es la idea que tuvieron Guillermo Rivero con unos médicos de Lourdes y estos chicos del Puerta de Hierro, de hacer un, para evitar lo de los pañales, poner aquel esfínter artificial. Hicieron un esfínter artificial, la idea del esfínter artificial, que está resumida en esta transparencia, es sencillísima, esto se puede ocurrir, no tiene ninguna ciencia. ¿Por qué estoy en la Academia de Ciencias hablando de esto? Pues estoy hablando de esto porque... cualquiera que está más metido en el mundo de la investigación se da cuenta que efectivamente lo que se vende aquí de ciencia no es la idea de esta, que es si aquí hay se introduce en la uretra un cilindro que aquí está rematado, el último final del cilindro es un toro que es un imán muy potente y un trocito de hierro dentro del tubo hueco este, el imán atrae como un tapón de una gaseosa, atrae el imán al tubo este de metálico, de hierro-silicio, y no deja salir el líquido de la vejiga. Pues es una cosa que se le ocurre a cualquiera. No tiene ninguna tecnología especial. ¿Dónde está la tecnología especial? La tecnología especial está en este imán. Ese imán, para que esto funcione, ese imán tiene que tener una intensidad, producir una fuerza suficientemente grande. Y el conseguir ese imán es fruto de muchos años de investigación en los laboratorios. Hasta que hace falta entender profundamente por qué un material magnético puede ser un imán tan bueno. Y eso está vinculado con lo que se llama la interacción spin-órbita de los átomos. Está vinculado con la geometría del grupo puntual de la red cristalina. Y todo eso es lo que hacen los investigadores durante muchos años. Entonces, llega un momento que se puede conseguir, entendiendo la física, hacer un material que atraiga a este trozo de hierro-silicio con una fuerza suficiente para aguantar la presión enorme que hace la vejiga. Pero además, tiene que permitir que desde fuera una señora o un señor se pongan el imán este en la tripa, el otro imán, y contrarresten la fuerza de este sobre este tubo
para que este tubo, bajo el efecto de la presión de la vejiga y el campo de externo, se separe y pueda fluir el líquido. Entonces, esto que ya digo, la idea es sencillísima, el hacer eso posible, el tener un imán que puesto en la tripa actúe en este punto a la salida de vejiga, que en el caso masculino eso está lejísimo, está en el centro del cuerpo, o sea que es una distancia muy grande. Este es más fácil hacerle el modelo femenino, porque es más corta y entonces es más accesible con el imán. Pues esto que se ve tan sencillo, insisto, y lo que quiero llamar la atención, es posible gracias a los materiales magnéticos con que hoy día contamos, ¿no? Esta es la idea, que ven que es entre la presión de la vejiga y este otro, pues se abre y sale. Esto es una patente que hicieron Guillermo Rivero y esta gente de Puerta Hierro, y ya al final, pues no sé qué pasó, sí, sé lo que pasó, que lo compró Indas, que es una empresa que hace los paños estos de quirófano y los pañales, compró la patente a la Universidad Indas, y luego no tenemos idea que la hayan usado. Pero yo no sé qué pasa aquí. Aquí yo creo que me falta algo, porque me faltan 5 minutos, así, pero... Oiga, ¿puede usted ayudarme a ver qué le pasa a esto? Sí. Justo, ahora quería yo contar... Ah, esto. Este es el detalle. No, ya está arreglado. Ahora hay que ponerlo grande otra vez. Bueno, más quisiera yo ver aquí donde pone F5. Eso era el año anterior, cuando veía yo F5. Sí, el cacharro este de aquí, es que no veo nada. Ahora sí, sí, aquí. Muy bien. Este es el detalle del tapón que se usa para esto, que bueno, no tiene importancia, es una cuestión técnica. Voy a acabar explicándoles el último proyecto que estamos haciendo en colaboración con el Hospital Clínico, que es también un sensor para medir la presión en arterias en cirugía de estos aneurismas, ¿no? de la aorta. Este M.H. Riding y F.J. Serrano son del Clínico y los otros tres somos del Instituto de Magnetismo. Bueno, entonces, la idea es la siguiente: cuando ven aquí, lo que se hacía hasta en cirugía, cuando hay un aneurisma, es en definitiva sustituir la arteria real que ha sufrido el aneurisma por estos otros tubos, que son artificiales, esos son los que hay. Porque, evidentemente, en esta zona no hay acceso. La zona, porque esto está así cortado, esto está cerrado, en realidad, aquí no hay acceso. Entonces, de las uniones siempre hay algún tipo de escape, de sangre, de cosas de estas, y no se sabe bien si está funcionando bien, porque el problema son los empalmes, ¿no? El empalme este que hay aquí y estos empalmes por aquí abajo. Entonces, si se escapa sangre, pues eso no puede ser, no conviene. Entonces, hay que controlar eso, pero ¿eso cómo se controla? ¿Se dan cuenta? No se controla. No se puede controlar. Porque tú puedes medir arriba la presión, abajo, pero no sabes lo que hay por medio, ahí donde se ha ido el fluido. Entonces se trata de medir la presión aquí, de la sangre. Este es el problema que se nos plantea, que es un problema que tienen ahora mismo y que cuando ya hay mucha duda tienen que volver a abrir a ver lo que pasa ahí. Entonces, aquí, nosotros lo que hacemos es, en esta prótesis, en la prótesis del vaso, es una prótesis gruesa, un poquito menos que la aorta, pero gruesa, pues ponemos esto que ven ahí, hay como una abrazadera, como un anillo alrededor de ello. Vamos a ver lo que es ese anillo y vamos a ver cómo funciona ese anillo. Estas son medidas que hacemos luego en el laboratorio haciendo estenosis antes del anillo, después del anillo, etc. Bueno, pues el anillo está constituido por estos microhilos que se hacen por enfriamiento rápido. Este es el microhilo. Esto es el método de fabricación, que es un método como se hacían los amorfos por enfriamiento rápido. Y esencialmente es un cilindro, vamos, una cubierta de vidrio, pirex, y dentro está este hilo, que es un hilo magnético y metálico y de material amorfo, que se llama, que no. Es decir, si uno mira con rayos X los átomos de ese
metal no son como los de los metales ordinarios, están desordenados, ¿no? No dan picos de difracción de rayos X. Bueno, pues con este material, nosotros hemos montado en el laboratorio esta instalación. Esto es un corazón artificial, que hay una bomba y este funciona igual que un corazón natural, y lo que hace es mandar, tenemos un circuito para bombear la sangre y que pase por, allí ven arriba, entre los dos, aquí, el tubo este que es el que ponen en las operaciones, ese es el tubo, y ahí se ve una cosita oscura que son el anillo este de microhilo que hemos hecho nosotros. Aquí se ve que hay unas bobinas para crear un campo magnético de baja frecuencia y luego hay dos antenas que están produciendo una onda electromagnética circularmente polarizada de microondas que va por ahí. Esto es para tener un sistema que se pueda chequear el estado de esa válvula, el estado de ese vaso, sin tener que poner ningún contacto al enfermo, como si pasa uno por un arco de estos de barajas, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que se hace es que, aquí tienen más detalle, ahí está el tubo, ahí está el hilito, y aquí tenemos las dos, esto lo hemos puesto cerca para que se viera bien en la foto, pero estas antenas pueden estar suficientemente separadas, muy separadas. Entonces, aquí tienen un detalle de cómo está ese hilo que hacemos, el hilo magnético, con ese hilo ponemos muchas vueltas, el hilo, como han visto, tiene micras de espesor. Hombre, cuanto más vueltas pongamos mejor, es un poco más difícil saber resolver las ecuaciones, porque entonces no es una espira, sino que son muchas, pero bueno. La idea es la siguiente. Estos hilos, como muchos materiales magnéticos que se llaman magnetostrictivos, tienen la propiedad de que su comportamiento magnético depende de la tensión mecánica que está actuando sobre ellos. Supongamos un ciclo de histéresis, una curva de imanación frente a campo, pero si ahora estiro, esa imanación baja o esa imanación sube. Quiero decir que si se usa la ley de Faraday y se tiene en el núcleo de una bobina este hilo, está en un secundario induciendo una fuerza electromotriz. Si no cambio el primario y estiro el hilo, el voltaje inducido en el secundario cambia. Pero esto se puede hacer, y esta es la gracia de estos hilos, mucho mejor, más ágil y más comercial, con ondas electromagnéticas. Es decir, en este caso, nosotros lo que hacemos es mandar una onda electromagnética y el hilo hace lo que se llama en el jargón nuestro una dispersión de la onda, hay scattering, hay dispersión de la onda electromagnética por el hilo. Entonces, si uno tiene dos antenas, una emisora y una receptora, cuando no hay hilo, lo que llega a esta antena es distinta que cuando hay hilo. Cuando hay hilo cambia porque dispersa la onda electromagnética. Esto tiene las ecuaciones de Maxwell, tiene las de onda, y a los chicos les encanta hacer todas esas ecuaciones. Y la verdad, a mí también, pero luego a ellos les gusta acabarlo en el ordenador y a mí menos. Bueno, entonces, esa onda tampoco se vería, porque es una onda plana, es decir, no se vería el efecto del hilo. Lo que hay que hacer para mandar una señal, como es bien sabido, hay que modular esa onda. Entonces, el motivo por el que han visto que había unos carretes al lado de las antenas es para hacer esa modulación. Esa modulación lo que hace es lo siguiente. Está cambiando la permeabilidad del hilo con el campo magnético de baja frecuencia. Entonces, según es la permeabilidad, la dispersión cambia al cambiar la permeabilidad del hilo. Entonces, la onda electromagnética que llega a la antena viene modulada por la frecuencia del campo este, que se llama campo Bayer, se llama, ¿no? Está modulada. Bueno, pues ahora, cuando actúa una tensión, cambia la permeabilidad y esa onda cambia. Y esta es lo que van a ver. Esto es lo que se ve en lo que se llama el estado basal. La onda electromagnética es esa. Esto es la frecuencia del campo de las bobinas. Entonces, si ahora, esto es normalmente lo que se ve, cuando aplicamos una tensión ahí con una pinza y hacemos la estenosis por hilo, entonces automáticamente esto evoluciona. Esta altura es la correspondiente a esta, que aquí es tan pequeña, aquí es tan grande. Y es porque ahora la tensión ha cambiado la permeabilidad del hilo y con el mismo campo la modulación es tan distinta. Es decir, que podemos medir la tensión midiendo cómo cambia
la dispersión de la onda electromagnética que produce este hilo. Estas cosas se hacen ahora, son muy corrientes con lo que se llama RFID, y lo hacen con unas etiquetas que luego tienen a su vez un LC, un circuito LC, y ven cómo resuelve. Aquí lo bonito de esto es que el hilo es todo el circuito LC, el propio hilo solamente, la antena, porque la antena tiene una permeabilidad magnética que es muy sensible a la tensión. Y entonces, cambiando la tensión, podemos cambiar la modulación y medir a partir de esto la tensión. Bueno, pues esto es todo lo que yo les quería contar, y si me quieren preguntar algo, pues encantado. Yo creo que, no, que está bien, perdonen que me he alargado bastante, ¿no? Muy bien, muchas gracias.